Estamos en Vértice TV en un nuevo programa de Agenda Abierta. En esta semana muchísimas cosas han pasado. Chile no es el mismo de la semana pasada. Que la gente se cansó, que los remedios, que las pensiones, que los sueldos de los parlamentarios, que la educación, algo pasó en Chile, algo se fracturó en Chile. Para hablar de esto tenemos hoy día de invitado a don Carlos Stange, presidente, vicepresidente nacional de la Cámara de Comercio, expresidente de la Cámara Nacional de Comercio de Puerto Montt. ¿Qué tal, don Carlos Stange? ¿Cómo está usted? Hola, Jardín, un gusto saludarte a ti y a los televidentes de este programa y indudablemente saludar afectuosamente al panel con el que vamos a conversar hoy día. Don Jorge Muñoz, presidente regional del Partido por la Democracia. ¿Cómo está, don Jorge? ¿Cómo ha visto estos días la situación? Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Preocupado, esperando que este gobierno, ¿cierto?, de señales políticas fuertes, potentes, porque hasta el momento creo que aún siguen en coma y veremos qué pasa hoy día y mañana o el fin de semana. Y como es habitual, don Kossuth Vázquez, presidente de la Democracia Cristiana, una elección que se suspendió, así que sigue de presidente, don Kossuth. Para variar. Hola, Jardín. Sí, salió una telenovela bastante larga. Dicen los productores que porque estamos vendiendo harto. Pero no, mira, preocupados por lo que está aconteciendo hoy día en el país. Ojalá podamos en conjunto tratar de buscar una salida que nos permita devolverle la paz social a este país y volver a transformarlo en un país que sea capaz de preocuparse de los grandes objetivos, y que eso necesariamente pasa porque incluyamos a todos y no sigamos pensando de que finalmente con la pura política del chorreo funcione. De tiempos mejores, como se dice, a tiempos difíciles. Pero mire, yo quiero mostrar la portada del Mercurio de ayer jueves, de esta semana, de este jueves, en que muchas parlamentarias, bastante platinadas por de pronto, de todos los sectores, dando una vergüenza nacional, cuando los chilenos lo que esperan de su clase política es mayor sensatez, mayor responsabilidad, que pongan un mínimo de cordura a aquellos parlamentarios que tienen bastantes privilegios. Efectivamente, esta imagen habla muy mal de la clase política. Porque lo que los chilenos también, para que entiendan ellos, se agotaron también de esta clase política que no ha tenido el tono, la sintonía fina para captar esta molestia de la gente. Durante la semana hablamos por qué se produce esto, quiénes podrían ser los que están en esta movilización, pero ya va una semana. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo estamos en la región de los lagos? ¿Qué debe hacer cada uno de nosotros, los gremios empresariales, sindicatos, organizaciones sociales, el gobierno? ¿Qué viene ahora, don Carlos Stange? ¿Cómo ve usted como dirigente de la Cámara de Comercio? Bueno, definitivamente yo discrepo en que Chile cambió tan abruptamente como se señala, sino que esto ya venía cambiando y fuimos muchos los que no vimos lo que estaba ocurriendo. Hoy día los códigos son distintos, hay que volver a dialogar, hay que conversar, escuchar a nuestros trabajadores, colaboradores, hay que escuchar a los gremios de trabajadores, también escuchar a los empresarios y a las pymes de qué nos aflige, porque nos estábamos acostumbrando a escuchar siempre un no, que no era posible, y cuando se producen estos caos, te das cuenta que sí se podía hacer, que sí se podía de alguna manera buscar algún camino que nos permitiera seguir avanzando en conjunto. Yo creo que Chile tiene una enorme oportunidad, pero donde hoy día hay que volver a pensar que tenemos que avanzar, pero tenemos que avanzar todos, no puede quedarse nadie atrás. Y eso es fundamental, el diálogo, la conversación, pero escuchándonos, en el diálogo real, en el que estemos dispuestos a oírnos más que escucharnos, sino analizar la problemática e ir buscando metas y objetivos en conjunto. Que yo creo que hay más lugares de encuentro que de división, pero tenemos que hacernos cargo de aquello. Carlos Stange, la prensa local nos trae dos datos en materia económica. Uno, que la Cámara de Comercio valora anuncio realizado por el presidente Piñera, y por otro lado, una industria tan importante para nuestra región como la industria de la salmonicultura y viticultura revelan principales efectos derivados de las protestas sociales. Hablemos un poco de cómo está afectando estas movilizaciones en la industria local, en el comercio local, antes de darle paso a tanto a Jorge como a Kossuth. Indudable, el daño que hoy día se está produciendo no alcanzamos ni siquiera a dimensionarlo.
El turismo ha sido el primer impactado. Muchas anulaciones, nosotros estamos viendo a nivel nacional, incluso anulaciones completas de hoteles que ya no van a venir a participar al COP25, la APEC ya definitivamente no está generando las visitas que de alguna manera se esperaban. El comercio, esas horas que están sin atender, están generando mermas importantes, no solamente al pequeño empresario, sino a su vez los mismos trabajadores que ven endosados sus ingresos en la mayor cantidad de ventas. Se requieren un plano, una batería que nos permite reactivarnos rápido. Nosotros tenemos ya socios que ven complicado, a pesar que fue tan poco los días, de poder cumplir sus compromisos a fin de mes. Entonces, hay que replantearse una medida de reactivación pronta, y el turismo tenemos que trabajarlo absolutamente todos de nuevo, porque las anulaciones se están cayendo diariamente. El hecho de haber llegado a un estado de emergencia y los toques de queda a la parte gastronómica le está afectando, pero considerablemente, y a sus colaboradores. Entonces, sí trae repercusiones, entendemos las demandas legítimas, pero no justificamos en ningún grado la violencia y que se estén destruyendo pequeños negocios y pequeños almacenes. Nos enteramos que antes de ayer 40 pequeños locales fueron destruidos en la ciudad de Talca, en la ciudad de Maipú, otro lote más, y para ellos les va a significar casi imposible poderse activar. Jorge, lo anuncia el presidente. A ver, yo un poco discrepo con lo que hizo don Carlos con respecto de que esto no es un cambio radical, ¿cierto?, para Chile. Yo creo que hay un antes y un después con respecto a todo lo que significa la política interior del Estado, y definitivamente creo que el programa del presidente Piñera se acabó. Creo que aquí hay que dar vuelta la hoja, la página, cerrar el libro, y creo que tiene que plantearse cosas absolutamente estructurales. Me encontraba hace un par de minutos con gente de la calle común y corriente, entre ellos un amigo, y me preguntaba ahora, bueno, ahora, ¿cómo canalizamos todas estas ideas? ¿Cómo canalizamos, cierto, el diálogo? ¿Cómo podemos ahora juntarnos, reunirnos? ¿Qué nos convoca? Entonces yo le decía, bueno, están las instituciones que aún existen en el país, los partidos, en fin, otro tipo de organizaciones sociales, y efectivamente ahora la gente quiere empezar a dialogar. Creo que esto de las movilizaciones no la confundamos ni la criminalicemos, ¿cierto?, con el tema del lumperío. Efectivamente, como dice acá Carlos, han habido muchos negocios, muchos locales que han sido destruidos, pero lamentablemente eso, que la vea la policía, ¿cierto?, que lo vea la justicia. Está bien, pero Jorge, pero usted es dirigente político, ¿usted no cree que cierta parte de la izquierda ha relativizado, ha contemporizado o han minimizado los hechos de violencia que de pronto han sido muy, muy graves? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que ni la izquierda ni la derecha está, digamos, de acuerdo que por la violencia. O sea, creo que todos han sido claros los dirigentes. No he visto a ningún dirigente político de centro, de derecha o de izquierda que diga que están de acuerdo con la violencia. Con el saqueo, minimizar. Ni siquiera eso. O sea, yo creo que es terriblemente dañino para el país, ¿cierto? Y como imagen país, lo que está sucediendo. Ahora, yo me quedo, ¿cierto?, ajeno a la COP y otros tipos y otra, y, digamos, otro encuentro que se va a hacer en el ambiente nacional. Lamentablemente, si no se puede hacer, no se hace. Primero solucionemos los problemas internos del país. Primero solucionemos, ¿cierto?, qué vamos a hacer como ciudadanos chilenos con respecto a lo que está sucediendo. Esta cosa sigue, a no ser que hoy día el presidente o mañana aparezca dando señales claras y políticas. A mí me extraña, ¿cierto?, que no salgan el gobierno, ¿cierto?, a decir cosas claras, a entregar mensajes claros para dónde va la ruta de este gobierno. Yo espero que a corto plazo exista la voluntad de un cambio de gabinete importante, intendente, subsecretario, seremis, para darle, cierto, una nueva cara, un matiz, un nuevo aliento al gobierno. Creo que eso ayudará, cierto, y colaborará para que podamos tener diálogo y para que la sociedad chilena pueda encontrarse y seguir avanzando. Yo creo que eso es vital. Cosutu, aparte de ser dirigente político, también formas parte de una tradicional familia de comerciantes de Puerto Montt. Este doble en tu rol de dirigente político, pero también como comerciante tradicional de esta ciudad, los impactos que tiene y qué viene por delante. ¿Viene diálogo? ¿La oposición está dispuesta? Porque la oposición igual debe cumplir un rol, no es solamente responsabilidad del gobierno, entiendo yo.
Sí, mira, es buena la pregunta porque me la hago todos los días. Tengo una pata en lo que se refiere a mi fuente de ingreso y tengo otra patita en la política. Pero aquí yo creo que no hay que perderse, porque lo que hoy día está ocurriendo en Chile es un clamor que tiene que ver con una ciudadanía, hombres y mujeres, de manera muy transversal, que se cansó de los abusos. Yo creo que eso, aunque suene muy reiterativo, lo voy a volver a reiterar y no voy a cansar de decirlo. Y de una u otra manera también nosotros los comerciantes pequeños muchas veces somos víctimas de esos abusos. De que esto afecta, evidentemente que afecta. Yo el otro día veía a mi hermano, que muy estoicamente, muy preocupado porque él está a cargo del negocio principal de la familia, y él se encargó de puño y letra poner un letrero y decía, mira, nosotros somos una familia de fuerza, por favor, si la idea es destruirlo todo, bueno, consideren que aquí vemos mucho que nos ganamos la vida en el día a día con mucho esfuerzo, en la confitería, en el front y la confitería. Y a mí me parece súper plausible y me parece súper loable viniendo de alguien que de repente es muy crítico con todo. Pero yo creo que, mira, hay que quedarse con lo que está pasando hoy día. Yo creo que en Chile estas demandas vinieron para quedarse. Tenemos una clase política que está absolutamente endeudada, y cuando hablo de la clase política me refiero de manera súper transversal. Creo que mi partido, la Democracia Cristiana, hace un buen rato que no venía dando el tono. Porque una cosa es lo que está pasando hoy día y ponernos a disposición, que es lo que hay que hacer. Cualquier chileno bien nacido tiene que ponerse a disposición de lo que significa hoy día, primero recuperar la paz social y a continuación ver cómo iniciamos el proceso de poder mejorar las condiciones de vida de un sector importante de la población. Pero por otro lado, no se puede dejar de desconocer lo que veníamos haciendo desde un buen rato atrás, que, por ejemplo, yo quiero señalar el tema de la reforma tributaria. En la reforma tributaria yo fui muy crítico respecto a la decisión que tomó el partido de ir y concurrir con sus votos a la idea de legislar. La reforma tributaria es justamente hoy día, yo creo que hay que es un tema que el gobierno lo que tiene que hacer es retirar el proyecto tal cual lo está planteando, porque es una muy mala señal insistir en bajarle el impuesto a los más ricos. En circunstancias de hoy día lo que se necesita en este país es dinero, es plata, para poder financiar lo que significa medidas que son medidas concretas, que vayan, y vuelvo a insistir en eso, en poder reactivar, en poder mejorar las condiciones de vida de muchos chilenos y chilenas. Don Carlos Stange, esta semana Andrónico Luksic, uno de los tipos más ricos de Chile, y está en el listado de los más ricos del mundo, como gesto político, él señaló que ninguno de sus empleados o funcionarios va a ganar menos de 500 mil pesos. Y uno se pregunta, don Carlos Stange, ¿tuvo que ocurrir todo esto para que se tomen medidas como esa? ¿Por qué tuvimos que llegar a esto cuando al parecer era tan obvio que hay gerentes que ganan 30, 40 millones de pesos mensuales y él hace una promesa que tiene espaldas económicas suficientes para decir que va a poner 500 mil pesos? Y le pregunto porque usted en este tiempo está en una posición privilegiada, obviamente como pequeño comerciante que está en Santiago, y me imagino que ha hablado otro día con los grandes empresarios. ¿Cuál es el sentir de ellos? ¿Están tomándole el pulso a la calle? Porque también hoy día es fácil ser populista. Y después dejaremos por otra ronda lo que viene por delante para este país, que yo también tengo una mirada de preocupación. Pero esta cosa de Luksic, ¿por qué llegamos a esto, don Carlos Stange? ¿Qué se está comentando en la Cámara Nacional? No, claramente, y lo voy a decir con sus letras, es impresentable. Nosotros como gremio o Cámara Nacional de Comercio representamos gran parte de las pymes. Y uno de los reclamos siempre fue a la gran empresa cómo afectaba a las pymes. Indudablemente que eso, en un daño proporcional, daño, lo vamos a decir con nombre y apellido, era la falta de preocupación de los trabajadores que no recibían la remuneración que las empresas estaban dispuestas a pagar. Yo creo que hoy día la gran empresa tiene que tener un parte de su costo de producción, un margen importante de lo que es en remuneraciones. Te recuerdo, Hardy, que el comercio es la que tiene la vista a la calle, la que de alguna manera se comunica con el ciudadano diario, y pronto nos podíamos dar cuenta que no le estaba alcanzando esos recursos a los trabajadores. Y además que se produce una economía interna que, a medida que estas grandes industrias pudieran pagarle mejor a sus trabajadores, sus trabajadores podían consumir más y se generaba un círculo virtuoso. Hoy día hay una preocupación del gran empresariado, pero no sé si es que
es por estos hechos puntuales que le pudieron enrostrar realmente lo que ocurría, o habían ejecutivos que de alguna manera, por los incentivos perversos de que todo sea utilidad, se castigara a la gente que realmente son las que son capaces de poder generar los bienes y servicios. Hoy día hay una preocupación, creo que es lo mínimo que tienen que hacer. Hay una conversación a nivel de gremio, de distintos gremios, volviendo a conversar con las pymes. Recuérdense que hace poco tiempo atrás tuvimos que sacar una ley de pago a 30 días porque los abusos de pago a la pyme eran nefastos. Si nosotros no éramos capaces de pagarle a la pyme, nosotros, ¿cómo le pagábamos a nuestros trabajadores? De hecho, te voy a decir algo más, Hardy. Nosotros en nuestros propios estudios, la PYME paga proporcionalmente sueldos más altos de acuerdo a sus ingresos de lo que es capaz de pagar una gran empresa. Entonces, es la forma de empezar a hacer cambios. Hagámonos cargo de la responsabilidad que tiene el gran empresariado, que tiene el sistema político, que se ha tocado varias veces, que cuántas veces se llevaron estas inquietudes y nos fuimos escuchados a nivel de cúpula. Este gobierno también tiene algo que decir. Las pymes le estaban pidiendo hace mucho tiempo que tuviéramos un apoyo. Estoy hablando de la pyme que tiene más de 3 años y tiene más de 10 trabajadores. Si nos hubiesen ayudado a podernos convertir, a haber podido preparar a nuestros trabajadores, a haber podido, de alguna manera, haber hechonos más productivos, miren el efecto multiplicador que hubiésemos tenido. Pero eso no se escuchó, se fueron cambiando las prioridades, caímos en discusiones que hasta el día de hoy son estudios y son proyectos de ley. Hoy día tenemos que hacernos cargo, ponernos a trabajar, porque si somos capaces de crecer como PYME, yo les aseguro que rápidamente vamos a poder empezar a bajar mejores remuneraciones y muchas de las necesidades que hoy día está teniendo la gente de nuestro país se van a empezar a superar. Mire, esta encuesta la sacó Feedback esta semana. Donde hay la pregunta es cómo evalúan a las distintas instituciones. Quiero decir que los que mejor están evaluados, el ejército con un 49%, va bajando, Carabinero un 45%, la intendenta regular 38%, pero vamos al mundo político. El presidente Piñera con un 17% de aprobación y 54% de rechazo, ¿cómo ha manejado la crisis? La ministra, secretaria general de gobierno, un 18% a favor y un 59% de rechazo. El ministro Chadwick, 16% que valoran como su gestión y un 65% de rechazo. Y aquí van mis preguntas tanto a Cosut como a Jorge. A los partidos de oposición, la aprobación es de un 6% y el rechazo es un 73%. ¿Cómo viene por delante para los partidos de oposición, Cosut? Mira, yo creo que esa encuesta no es ninguna novedad. No entrega nada nuevo en el horizonte, muy por el contrario. Viene a constatar una situación que hace mucho rato ya estamos muy conscientes de ello. Lo que pasa es que una medida que se aleja del nivel central está más consciente, pareciera, porque de repente en el nivel central entran a estar como medios aturdidos con tanta vorágine de todos los días. Acá uno tiene más tranquilidad para poder analizar. Pero más allá de eso, yo creo que es importante tomar en cuenta lo que está pasando hoy día. Esto no lo va a capitalizar la oposición. La crisis que estamos viviendo hoy día no lo va a capitalizar ningún partido. ¿Qué capitaliza esto? Yo en lo personal creo que esto se va a capitalizar. Mira, aquí lo que hay hoy día es una demanda que está instalada y que atraviesa la clase social y todos los sectores de la sociedad chilena. Por lo tanto, venir hoy día y tratar de transformarse en el interlocutorio representante de esa demanda me parece que creo que es una situación muy ambiciosa, por decirlo de manera bastante decente. Yo creo que hoy día uno de los grandes problemas que tiene este gobierno es que, fuera de muchos otros, por supuesto, es que no tiene un interlocutor válido al frente. Y eso es una cosa muy compleja. Pero me parece que donde entra, y ahí sí me parece que no podemos eludir la responsabilidad de los partidos políticos tradicionales, y que además hemos sido bastante cómplices de lo que estamos viviendo hoy día. Y cuando digo cómplices, no estoy desconociendo todo lo bueno que se hizo para atrás, porque también hay que entrar a no confundirse en esto, pero debimos haber sido capaces de correr la cerca un poco más allá. Y desde el momento que nos tuvimos disponibles a eso, entonces claro, y nos transformamos en cómplices de este estallido social y de este reventón que se produce.
Y como tal también, con la humildad que esto requiere, con la humildad, porque esto requiere mucha, mucha humildad. Primero, reconocer que tenemos responsabilidad, y en segundo lugar, también contribuir a ser parte de la solución. Y esto, contribuir a ser parte de la solución, es también tratar de aportar con ideas muy concretas que vayan en la dirección correcta. Usted estuvo, entiendo yo, con el intendente esta semana, que fue invitado por el intendente. Efectivamente, estuvo con el intendente, le dijimos, una de las cosas que le señalamos al intendente fue que nos preocupaba enormemente que se decretara estado de emergencia, porque cuando hay estado de emergencia en situaciones de esa naturaleza es cuando más se violan los derechos humanos. Y eso es una realidad que no la puede negar nadie. Y nos preocupaba mucho eso. En segundo lugar, también le señalamos de que creo que si hay algo que puede hacer el gobierno hoy día es renunciar a seguir insistiendo majaderamente en estas famosas cifras macroeconómicas de las cuales siempre nos jactamos, pero resulta que esconden situaciones muy, muy, muy tremendas, sobre todo en la región como la nuestra, en donde hablamos, por ejemplo, del empleo que llega a tasas casi a nivel, o sea, tenemos día pleno empleo, tasas casi nivel 0, 3,5 de cesantía. Sin embargo, esconden la precariedad de lo que significa hoy día el trabajo y las remuneraciones del trabajo en regiones como la nuestra. Jorge, usted también, como presidente del PPD, también fue a la reunión con el intendente regional. ¿Cuál fue la reacción de él ante estos planteamientos de no al estado de excepción, cuidado con los militares, en fin? ¿Cuál es su evaluación de esa...? Sí, bueno, primero, con respecto al tema de la encuesta, aquí esto no lo capitaliza ni derecha ni izquierda, está claro eso. Dicho eso, yendo al tema del intendente, él convocó, ¿cierto?, a los partidos de oposición a un diálogo franco, abierto. ¿Quiénes fueron y quiénes no fueron? Fuimos tres partidos, PPD, Partido Radical y Partido Democracia Cristiana. Nosotros no fuimos a tomar té ni a comer galletas con el intendente, fuimos, ¿cierto?, con el ánimo de escuchar y plantear la preocupación que tenemos, ¿cierto?, a nivel país, a nivel regional. Nosotros le planteamos al intendente, entre otras cosas lo que dice de Jesús Vázquez, de que nos preocupaba, ¿cierto?, el estado de emergencia, de que nos preocupaba, ¿cierto?, la reacción y el shock y el impacto que creo que aún todavía está vigente con respecto a la reacción del gobierno. Le manifestamos también que por su intermedio hable con el presidente y pueda generar una suerte de estado de cambio de gabinete, o en fin, que haya señales claras con respecto al tema nacional y regional. Si le pedimos particularmente cambio de gabinete, ministro, su secretario, ¿cierto?, en todos los estamentos de a nivel nacional. Él comparte muchas, estamos de acuerdo, digamos, con muchas cosas que se plantearon. Comparte el diagnóstico también de que esto es un tema que no solamente fue originado en este gobierno. Ellos están gobernando, son responsables también del mal manejo de algunas cifras económicas, ¿cierto?, de cesantía, en fin, todo el cuento. Pero esto venía en todo caso acumulándose hace mucho tiempo. Nosotros igual hicimos una mea culpa, así como lo han hecho los partidos a nivel nacional, que nosotros fuimos parte del problema. Pero ¿cuál es la parte buena hacer ahora? Porque el otro ya son lugares que... Ya... Uno de los aportes y una de las cosas que tiene que tomar, ¿cierto?, en consideración los partidos políticos, a mi manera de ver, es ahora tratar de rescatar, ¿cierto?, y escuchar y canalizar todos los malestares, ¿cierto?, y todas las ideas que la gente plantea para poder, ¿cierto?, solucionar este problema. Creo que también tenemos que ser parte de generar ciertos espacios de conversación con la ciudadanía. Si no hay organización en este movimiento, como se dice, si está acéfalo, no sabemos con quién dialogar, bueno, seamos nosotros entonces transporte y seamos, entre comillas, ¿cierto?, el vehículo para poder convocar y conversar y además, ¿cierto?, plantear ideas al respecto. No lo vamos a rogar el liderazgo de este movimiento, está súper claro, y no lo queremos hacer tampoco, pero queremos también, ¿cierto?, armar un gran diálogo nacional y armar una gran convergencia con nosotros y con otra gente, ¿cierto?, para poder darle solución al tema, porque no nos podemos quedar acá, ¿cierto?, estáticos, sin hacer nada, porque el tiempo pasa y la imagen país y el país necesita volver a su estado, ¿cierto?, de normalidad, se necesita trabajar, se necesita, ¿cierto?, generar riqueza y todo eso. Por lo tanto, nosotros vamos a ser parte de la solución también. Lo que pasa es que yo creo que este debate, Carlos, veamos los temas desde la región de Los Lagos, nuestra capital regional, porque los temas nacionales ahí, por eso yo preguntaba, ¿cómo se puede aportar al debate regional, a buscar soluciones, al reencuentro entre todos? Recién, aquí tenemos industria importante, tenemos gremio importante, partidos que tienen trayectoria igual.
Usted, por ejemplo, en el gremio se ha juntado con las autoridades regionales, con los representantes del sector, con anteriores reuniones con la CUT, con el mundo sindical. Mira, la primera medida que tomamos como gremio local fue una conversación con nuestros propios colaboradores, con nuestros propios trabajadores. ¿Qué opinaban ellos y qué pensaban de lo que estaba ocurriendo? Pero con un afán de escuchar, no tratar de convencer ni tratar de explicar los males del futuro o del caos de nuestro país, sino cuáles ellos veían como alternativa de solución. Y las cosas son claras, si son la gente está aburrida del abuso, pero del abuso como cultura. A veces tratamos de mirar hacia el lado el abuso cuando hoy día el abuso es casi una cultura nacional. Uno llega al auto al mecánico, te dice que te cambió la bujía y no te cambió la bujía. Uno cultural. Lleva al gaffer, te dice que hay que hacer todo de nuevo, que te cambió el califón y no hizo nada. Entonces, el abuso es lo que más nosotros escuchamos en la conversación con nuestros colaboradores. Y eso es lo que tenemos que erradicar, pero a toda escala. No puede haber más abuso personal, no puede haber abuso político, no puede haber abuso de gobierno, no puede haber abuso de empresario, de empresa. Y si lo ocurre, hay que ponerle nombre y apellido porque nos estamos acostumbrando mucho a generalizar y esa generalización produce angustia y desesperanza. Yo creo que si somos capaces de generar ese diálogo, tenemos que conversar con la CUT, y no solo con la CUT, sino con todos los sindicatos de trabajadores. Sí, pero mira, yo tenemos que ser un poco más flexibles dentro del mundo empresarial también para poder entender esta crisis. Porque si nosotros tenemos que hacer un homenaje es a los trabajadores del comercio, que en esta semana, a pesar de que podían haber bajado los brazos, han llegado a los locales comerciales, a veces con las cortinas cerradas, han estado con nosotros adentro tratando de aportar y ayudar y no crear más caos y abastecimiento. Entonces, creo que todos tenemos que cumplir un rol, nadie se puede excluir. Aquí no hay ni ganadores ni vencidos, sino simplemente hay una crisis como país que se dijo basta y que hoy día tenemos que hacernos cargo con caminos claros. Sí, pero mira, yo una cosa quería decir al producto, dos cosas. La primera, una de las cosas que también conversamos con el intendente y se lo hicimos saber fue nuestra preocupación de que se criminalizara un movimiento que no tiene nada que ver con delincuencia y vandalismo. Eso es lo primero, señalarlo con mucha claridad. Porque los 20.000, 25.000 puertomontinos que han desfilado y han marchado en estos últimos días no dan cuenta justamente de ningún caos, no dan cuenta de ningún ambiente de delincuencia, muy por el contrario. Los delincuentes se quedan después de la hora. Y van a existir y han existido, y eso hay que combatirlo, hay que aplicarle la ley y el máximo rigor de la ley, sin duda. Lo segundo, también con Carlos, mira, yo creo que cuando dice Carlos que hay un abuso que es transversal y un abuso que es una cultura, puede ser, y yo estoy de acuerdo, pero no es comparable. No es comparable cuando uno va y claro, uno siempre se queja, ese gaffer que a ti te dice, mira, tiene este problema y resulta que no lo tiene, ya está ahí, está bien. Yo creo que eso es parte un poco de una cultura que ojalá la pudiéramos erradicar con el tiempo. Pero yo no creo que el problema esté ahí. El problema está en que la gente se cansó de los abusos. Ver cómo los delitos con cuello y corbata en este país se castigan con clases de ética. Y una persona que por estar vendiendo, por estar en CD en la calle, va preso y a consecuencia de una situación fortuita en la cárcel de San Miguel, ese joven termina calcinado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estuvo pagando por un delito que significaba estar vendiendo CD pirateados en la calle. Perdónenme. Si a mí me quieren decir de que aquí no hay diferencia en relación a lo que está aconteciendo, la gente se cansó de ese abuso, ver cómo senadores, ver cómo diputados se ríen en la cara, cómo un diputado dice que él se siente muy digno, tiene demasiada dignidad, no sé de dónde la saca, como para ir a un hostal. Cuando escuchan decir esas cosas, cuando escuchan decir a un ministro del interior como Chadwick hoy día, que frente a la pregunta, bueno, ¿le cabe alguna responsabilidad como ministro? No, yo no tengo responsabilidad de lo que está pasando. Yo creo que eso a la gente la tiene hastiada. Pero que eso lo hemos hablado toda la semana. Sí, pero eso es lo que a la gente la tiene hastiada. Eso es lo que la gente hoy día, ¿sabes qué? Está diciendo, nos cansamos. Está bien, sí, pero lo hemos hablado toda la semana. Pero yo quiero quedarme más bien con un comunicado que sacan organizaciones sociales de Puerto Montt, de la región de Los Lagos, que son las ONG de Los Lagos, en la cual plantean ellos la construcción de un nuevo pacto social país de paz.
y hace una serie de planteamientos. Es primera vez en la región que estoy escuchando en la cual hay un planteamiento claramente propiciar instancias colectivas, participativas y vinculantes como cabildos con presencia de autoridades comunales para desde la comunidad levantar propuestas y soluciones más profundas que permitan avanzar a una mejor retribución, en fin, una serie de planteamientos. ¿Quiénes los hacen? América Solidaria, Corporación Ley Sofí, Hogar de Cristo, Techo, ONG Canales, Fundación Parque, en fin, una serie de organizaciones que llevan durante años en el territorio trabajando y están llamando a debates regionales, a diálogos regionales, porque yo creo, porque ¿sabes qué pasa, Jorge? Efectivamente tiene una serie de demandas. La responsabilidad de los dirigentes políticos, siempre en la historia, es ser capaces de darle conducción a eso y no solamente levantar un petitorio como que fuera una lista de supermercado, porque al final se administra un país, se administra un Estado. Bueno, pero lo que yo te he dicho, discúlpame, lo he dicho claro, lo he dicho no solamente en este programa, lo he dicho en otros medios de prensa. Nosotros estamos, ¿cierto?, porque converjan todas las fuerzas sociales de una vez por todas. Nosotros no hemos sido convocados a ese tipo de reuniones y estamos totalmente dispuestos a ser uno más, ¿cierto?, de esas organizaciones que están conversando. No queremos tampoco ser los, entre comillas, los guaripolas de eso, en el buen sentido de la palabra. Eso será el movimiento social, defina quién serán los interlocutores. Queremos ser parte, ¿cierto?, de ese diálogo. Por lo tanto, lo hemos dicho y lo reiteramos. Nosotros queremos, ¿cierto?, necesito una gran convergencia y efectivamente coincido plenamente con eso y lo hemos dicho no una vez, cientos de veces, con respecto a que tiene que haber cambios estructurales, cambios reales, no barnices ni matices, tiene que haber cambios reales estructurales. Y eso pasa, ¿cierto?, por quizás una asamblea constituyente, una nueva constitución, no ahora, pero que se plantee que quede, ¿cierto?, como un tema pendiente de aquí a un mediano plazo. Pero en este momento, ¿qué son las cosas urgentes? Congelar las tarifas, ¿cierto?, de la luz y el agua, incrementar las jubilaciones, incrementar los sueldos, lo que se decía Santiago, quizás darle gratuidad, ¿cierto?, a la tercera edad en el transporte público. En fin, hay una serie de materias que se pueden resolver ahora porque hay voluntad política. Lo demás, conversémonos con todas las organizaciones, ¿cierto? Planteemos ideas, ¿cierto? Y recojamos ideas y veamos quién las plantea, ¿cierto?, al mundo de la política. Los partidos, nosotros somos entre comillas, ¿cierto?, garantes de eso y además queremos ser trampolín y queremos ser un vehículo para que eso se pueda transmitir. Ese está es nuestro bien. Aporte. No queremos, insisto, no, materializar esto, sería muy cara de raja, para decirlo en buenas palabras, de arrogarnos, ¿cierto?, ese liderazgo. No lo tenemos, no lo queremos tener, queremos ser parte de la solución. Yo planteaba que en momentos de crisis son necesarios los liderazgos asertivos, liderazgos claros, porque al final del día, en esta orgía de manifestaciones, acompañada de una orgía de violencia igual, que hay que decirlo, y yo creo que efectivamente si en alguna parte la fuerza policial es desbordada, se requiere, y eso lo establece así la Constitución, lo establece nuestro Estado de Derecho, se garantiza que puede intervenir también la Fuerza Armada. Quiero decir lo siguiente, en esta región, alcaldes que rechazaron la presencia militar, en la noche estaban pidiendo que por favor fueran urgentes algunos sectores como en Alerce, o también en Osorno. Entonces hay que ponerse siempre en lugar de todo. Lo que importa al final es que este enorme cúmulo de demandas sean canalizadas correctamente. Por eso, Carlos, mira, Stange, pero disculpa que te puedo romper. Sí, no. Yo lo dije cuando sucedió lo mismo en Francia y en España, los gobernantes, los líderes tuvieron la capacidad, ¿cierto?, de solucionar este tema ellos. No hubo fuerzas armadas, ¿cierto?, ni de orden en bueno, policía sí, pero no militares en la calle. Lo que pasa es que en este país y en las comunas, ¿cierto?, más alejadas del centro de Santiago, de repente yo siento que hay discriminación, porque si tú me preguntas que si una comisaría o un retén de carabinero es suficiente en el sector de Alerce, donde viven 70.000 personas, creo que es insuficiente. Donde en Mirasol viven otras 70.000 personas, haya una comisaría o otro retén, insuficiente. Por lo tanto, las dotaciones de carabineros, ¿cierto?, tienen que ser igualitarias para todos. Sectores más acomodados, comunas más acomodadas como en Santiago y en otras partes, como las comunas, ¿cierto?, de las regiones y las comunas menos favorecidas económicamente. Creo que ahí existe discriminación. Claro que sí, pues, si no hay control, no hay policía, la población y el lumpen se desborda. Y eso va a suceder ahora con estos movimientos y como han sucedido, porque en esos sectores, ¿cierto?, la, entre comillas, delincuencia y el foco delictual está concentrado ahí, y eso ha sido históricamente así. Entonces, no me digas tú que la otra cosa es, disculpa, otra cosa es que militaricemos Puerto Montt y es bastante desagradable para nosotros. Nadie ha dicho eso, pero quiero hacerte una pequeña corrección. En el caso de Francia, tú sabes que Francia, con los temas terroristas, tenía mucha presencia de soldados desde antes. Por tanto, cuando fue el tema de los chalecos amarillos, las Fuerzas Armadas estaban presentes,
cuidando a toda Francia por el ataque terrorista que había sufrido mucho tiempo atrás. ¿Cuántos atropellos muertos hubo? Pero quiero terminar con el tema de lo que pasa es que quizás en esos países desarrollados, ¿cierto?, las Fuerzas Armadas están instruidas, ¿cierto?, para poder hacer contención, porque además han tenido mucho más experiencias dolorosas que nosotros, si nosotros hoy somos, entre comillas, niños de pecho al lado de ellos. Lo que te quiero decir es que las Fuerzas Armadas nuestras, como se ha dicho y como lo han dicho otras personas, no están instruidas, ¿cierto?, para estar en la calle. Aquí los que están instruidos, tienen formación, es la policía, y sin embargo la policía, ¿cierto?, igual aplica una represión salvaje, igual, ¿cierto?, ha generado muertes, en fin. Lo que te quiero decir, que cuanto menos esté las Fuerzas Armadas en la calle, ¿cierto?, esto va a ayudar a que la gente y la sociedad se concilia. A eso me refiero. No, mira, yo sobre el mismo tema, yo una de las cosas que quería señalar, que yo creo que, a propósito de lo que tú tocaste, Hardy, yo creo que la inteligencia en nuestro país ha fallado, o sea, lo que ha quedado al descubierto además, porque yo no puedo creer, no puedo entender que nos estén incendiando por todas partes a la misma hora y en el mismo momento, y resulta que el gobierno no tenga respuesta para ello, fuera de todos los desaciertos del gobierno comunicacionales. Eso es lo primero. Lo segundo, señalar que es cierto que aquí hay que tomar iniciativa y es cierto que hay que hacer una bajada concreta, pero quien está llamado a encauzar eso es el gobierno. El gobierno tiene que abrir la puerta y sentar a todos los sectores y entender de que esta cuestión no se reduce ya a los puros partidos políticos. Y en tercer lugar, mira, es cierto, pueden haber muchas ONG que estén llamando pueden estar entregando ideas muy positivas y muy buenas para ver cómo vamos a solucionar este tema. Pero eso hay que darle forma, eso tiene que tener forma, y el que está llamado a eso, vuelvo a insistir, es el que conduce el país, es el gobierno de turno. Yo, la verdad que este tipo de conversaciones, si están o no están los militares, y esa es una consecuencia de, yo creo que el diálogo tiene que ir cómo superamos el problema, y claramente que hay un tema de abuso y el abuso se manifiesta en recursos. Si la gente no tuviese los problemas que está pasando, esto no hubiese ocurrido. Entonces tenemos que ver ¿Cómo encauzamos nuevamente el recurso a nuestra gente, a nuestros colaboradores, a nosotros mismos? Si esto tiene que, todos nos vemos beneficiados, yo no quiero hablar más, la gente quiere, nosotros queremos mayor justicia social, nosotros queremos que haya mayor cantidad de remuneración y que nosotros nos pongamos a trabajar en ese sentido, porque si no esto se va a estar repitiendo paulatinamente. La gente no sale a espontáneamente porque es un ataque de maña, sino porque es una acumulación de cosas que tenemos que ya ver en una discusión de poderle plantear a la ciudadanía: este es el camino, nos vamos a demorar este tiempo, pero que se vaya monitoreando y vaya en ese sentido, porque si no nos vamos a estar encontrando cada ciertos periodos con este mismo problema. Justicia y estabilidad laboral y trabajo justo y bien remunerado. Carlos Stange, en un momento en que ya no existen autoridades morales en este país, en su minuto lo ejerció don Raúl Silva Enrique, que él hoy día habría convocado y todos habrían partido, en un minuto en que efectivamente no hay autoridades, instituciones que pueden ejercer, ¿qué se puede generar? Yo quiero hablar de Puerto Montt particularmente, de la región. Aquí como instancia de diálogo, usted ha conversado con las autoridades, por eso yo vuelvo a preguntar, porque en el diagnóstico estamos, las demandas están clarísimas, la gente está cansada y hay abuso, eso ya, pero cómo, en el fondo, cómo este lunes que viene esta región va a estar distinta. Pues yo creo, tengo una opinión, yo creo que este fin de semana es muy importante. Entonces, ¿cómo este lunes, que cuando comencemos la semana, la última semana de octubre, recordemos, la próxima fin de semana es un fin de semana largo, en la cual eventualmente podría haber habido mucho turismo? Entiendo que viene el primer crucero grande, el 26-27, si no me falla la memoria, que el Amundsen es de estos suecos, estos daneses, ¿cierto? Un fin de semana en la cual para el comercio, para todos nosotros, podría haber sido un fin de semana importante el que viene. ¿Cómo en estos días que vienen? Por eso, porque en otros temas se ha hablado bastante, Carlos. No, mira, hoy día los gremios tienen una responsabilidad importante. Tenemos que ser capaz de poder consolidar ideas y presentar alternativas a la ciudadanía. Nosotros ya nos hemos reunido como gremio, como distintos comerciantes de la zona. Tuvimos la catarsis, ¿Cómo estuvo eso? Estuvo difícil, hay gente que lo está pasando muy mal, pero debemos reconocer que nuestra ciudad ha sido bastante controlado el tema.
comparamos solo con Osorno, sí, claro. La verdad que hemos tenido una muy buena tranquilidad. Quisiéramos entender por qué, porque así como queremos entender esa violencia, también queremos comprender qué se hizo bien acá para que esto no se desate, porque la verdad que lo que ocurrió en Osorno prácticamente en la plaza. Yo tengo ahí una teoría, disculpe que te interrumpa. ¿El caso de Sal? Sí, el caso de Sal. Yo creo que pasa por el tema del estado de ánimo con lo que sucedió con el Sal. Creo que eso marcó la diferencia con respecto a Portumón. Puede ser, pero no se destruyeron grandes locales, hubo locales que estuvieron... Se quemó la oficina de Sal, una. Sí, claro. Por ahí va la cosa. Bueno, ahí está un poco demostrado, a lo mejor no tenemos todos los argumentos para hacerlo, puede ser un ingrediente más. Pero los gremios hoy día tienen una importancia y tienen una responsabilidad única. Todos tenemos que hacernos cargo, nosotros representamos al comercio y el comercio tiene que comprometerse, tiene que generar mejores trabajos, tenemos que generar ideas para que el gobierno, de alguna manera, que hoy día está carente de insumos, creemos pensarlo así, porque si no ya se hubiesen anunciado. Hay compromisos reales de poder mejorar las remuneraciones, hay compromisos reales de poder mejorar las pensiones, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Creemos que también podemos hacer un compromiso de poder generar mejores instancias y además ser respetado por la gran empresa y la gran industria. Puerto Montt tiene la industria más grande no minera de este país y yo creo que ellos también tienen que jugar un rol, tienen que ayudar a las pymes, tienen que tratar de, incluso estoy diciendo algo que es un sueño más que un dato, pero privilegien también profesionales, privilegien el consumo local. Acá de Puerto Montt, porque no podemos seguir yéndonos a Santiago a buscar talentos, porque aquí hay muchos gente capacitada para poder trabajar. A la vuelta de esta pausa creo que hablemos justamente sobre el tema de la industria local, la industria regional. Queremos despedir a Jorge Muñoz, presidente del PPD. Jorge, por favor. Bueno, en el tema regional yo comparto lo que dice Carlos. Yo creo que la salmonicultura está al debe con la región. Está al debe con la región porque ha sido una industria exitosa, con trabajadores de la zona, ¿cierto?, y con otros de afuera, obviamente, y creo que ellos tienen responsabilidades también, como la minería o como los grandes empresarios, ¿cierto?, de hacer gestos. Hacer gestos, y ojalá que en esta gran reforma que venga, ¿cierto?, del gobierno y de las políticas de gobierno, alguna vez, ¿cierto?, se pueda tributar y puedan caer algunos recursos, ¿cierto?, en esta región. Ojalá que así sea. En segundo lugar, creo que invito que por su intermedio intendente pueda una vez más decirle al presidente que haga un cambio de gabinete, que dé señales políticas claras para el país. No podemos estar acá en la inercia, los días pasan y ojalá este fin de semana sea un fin de semana tranquilo, que no sea agitado y que el lumpen, ¿cierto?, definitivamente esté en retirada. Y tercero, toda la fe y esperanza de que esto se va a solucionar y que va a haber un nuevo Chile y que vamos a caminar, ¿cierto?, por las vías del desarrollo, por el trabajo, ¿cierto?, y por una buena relación cívica. Yo eso no tengo ninguna duda, porque el chileno quiere su país, quiere su región y ha demostrado que se levanta y que los tiempos donde hay que dialogar se dialoga. Y ojalá lleguemos a buen puerto. Y muchas gracias por la invitación y los veremos hasta una próxima. Muchas gracias, Jorge. Nosotros ahora vamos a una pequeña pausa comercial. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos.
del 8 al 17 de noviembre en Casa del Arte Diego Rivera. Segundo Festival Internacional de Cine de Puerto Montt. Invita Municipalidad de Puerto Montt. Organiza Corporación Cultural de Puerto Montt. Seguimos en Agenda Abierta aquí en Vértice TV para hablar de la realidad del país, de la región. Y para ello hemos invitado a don José Pacheco, presidente provincial de la CUT. ¿Cómo está, sí, don José? Bien, un gusto estar en el programa Agenda Abierta. Para que hablemos de los temas, mire lo que trae el editorial del diario Llanquihue, el diario local. Una crisis sin líderes. A falta de liderazgo político, lo esperable era que surgieran algunas voces desde algunas instituciones o gremios llamados a aportar el debate público. Pero nada de eso ha ocurrido. Porque se dice que siempre las crisis son oportunidades. Y en momentos complejos lo deseable es que surjan liderazgos capaces de marcarnos el camino de salida. ¿Qué está pasando con los liderazgos en estos días? Los liderazgos de todo tipo. Hablemos de nuestra provincia, de nuestra comuna, nuestra región, don José Pacheco. Estos últimos días hemos estado en diversas reuniones. La última estuvimos en una reunión en el Salón Auditorium del Hospital de Puerto Montt, conversando justamente con los gremios, con los dirigentes y también con los trabajadores, ya para un poco encontrar respuestas de cómo llegamos al punto en que estamos a partir del 18 de octubre. Si uno analiza, surge este malestar ciudadano general en escalada, porque justamente se da en un tipo de sociedad que ha cooptado justamente las organizaciones, y una de las más combatidas durante los últimos prácticamente 30 años, o que tuvo la génesis en el golpe militar, fue destruir la organización de los trabajadores. Es así el nivel de sindicalización que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, los trabajadores hoy día organizados son menos que los trabajadores no organizados. Por lo tanto, al no tener respuesta, al no tener la capacidad de canalizar su problemática, buscan esta instancia de acogerse a un movimiento social amplio que no tiene justamente... que es horizontal, que no tiene una, que no tiene un cuerpo, que no tiene rostro, y de esa forma surge, que son surgen de la cara de la realidad de los distintos sectores. Pero don José, ¿pero qué pasó con esos dirigentes? La historia no habla de Recabar, de la Ferte, no habla de Clotario Obrés, no habla de Manuel Busto, no habla de Rodolfo Seguiel, hombres y mujeres que eran capaces de subirse a las tribunas en momentos complicados, momentos duros de la historia de Chile, reciente, no tan reciente. Y hoy día este aparatito está conduciendo estos movimientos. Pero yo soy convencido que se requiere que hayan rostros, personas que sean capaces de darle conducción a esto. Porque estamos obvio que las demandas son legítimas, que es una sumatoria de temas que han ocurrido en Chile y también a nivel mundial. En estos días han habido protestas en varias partes del mundo. ¿Qué fue de ese sindicalismo del cual el pueblo chileno tiene tanta historia de lucha, sufrimiento, pero al final de muchos triunfos también? Bueno, todos conocemos la evolución del movimiento sindical, cómo después del año 90, para conseguir instalar la democracia, los movimientos o el movimiento sindical también en cierta forma fue cooptado por los propios partidos políticos y le quitaron la libertad y la autonomía. Así líderes sindicales pasaron a engrosar las filas de los partidos políticos y también pasaron a ocupar cargos de gobierno, confianza o de gobierno o en las distintas reparticiones públicas. Entonces ahí se va debilitando el liderazgo del movimiento sindical, y hoy día el movimiento sindical que surge al interior de las empresas, en aquellas empresas que tienen más de 25 trabajadores, ¿ya?
en aquellas empresas que tienen una cultura de organización donde existen los respetos por los derechos laborales y también por el respeto a la organización, donde se construye diálogo. En la mayoría de las empresas se le tiene mucho temor a los trabajadores organizados. ¿Ya? ¿Se acuerda del futbolista Golosito que jugó en la Católica en los años 90? A propósito de que era el equipo con más plata y los que tienen mejores condiciones, él de repente dijo lo que pasó con nosotros, que nos achanchamos, disculpe la expresión los televidentes. Pero, o sea, algo pasó también esto en el mundo sindical, esta cosa entrar en el aparato público, esta relación media espuria con los partidos políticos, y fueron perdiendo su autonomía y fueron perdiendo su vigor. Bueno, el tipo de organización, creemos nosotros ya que en el mundo social no se ajusta a esta realidad, que enfrenta el país o el mundo, ya, este tipo de nivel de comunicación. Hoy día la organización social o la organización sindical es muy estructurada. Para que exista personería jurídica en una organización, tiene que tener una estructura, es decir, tiene que tener una cabeza, un directorio, que lo integran entre 3 a 5 personas o según el número de socios pudieran ser más. Y eso le da una estructura muy rígida y obedecen a estatutos que tienen misiones. Y todos estos objetivos están al interior de la organización. Pero hoy día la demanda ciudadana social es mucho más horizontal, donde incluso podríamos decir la representación legal es un obstáculo para poder crecer, porque muchas veces se coopta al directorio, ¿cierto? Sí, y terminó la organización sindical, o muchas veces el dirigente sindical deja de ser dirigente sindical y se acabó la organización. Carlos, entonces ese es un tema que nosotros hemos analizado, y cómo la forma de organización hoy día va a tener que cambiar más allá de los estatutos de la propia ley. Don Carlos Stange, ¿qué mucho mal en la región? ¿Qué mucho mal en la región también para que haya malestar? Porque la industria, por ejemplo, del salmón, que es tan importante, estos días me decían que durante algunos años en la fila del fileteado a las señoras les ponían pañales para que no vayan a los baños, por ejemplo. ¿Cierto? Para que haya mayor rendimiento. Había también poca responsabilidad con el medio ambiente en alguna industria. Y tal vez todos miraban un poco para el lado porque generaba desarrollo. ¿Qué mucho más en la región, don Carlos Stange? Bueno, lo que parte de cualquier país en vías de desarrollo que empieza a descuidar un montón de cosas, entre ellos el medio ambiente, como tú lo dices, el abuso laboral, fue una industria que llegó a nuestra región, que creció rápidamente, y no vimos, los ciudadanos de la región, en este caso Puerto Montt, no vieron los frutos. Partieron con ellos, todos los partimos apoyando, empezaron a crecer, hubo una segmentación social. Recuerden que la industria salmonera empezó a armar sus propios colegios, empezó a armar sus propios barrios. Entonces hubo una lejanía muy importante por mucho tiempo. Crecieron tan rápido que no fueron un poco, no sé si sería su rol, pero podían haber tenido una visión de responsabilidad empresarial, de haber apoyado a las pymes, de haber crecido. Hoy día saben que no haberlo tenido son estas consecuencias. En algún momento, acuérdense que la industria salmonera, 9 de cada 10 no la quería, y que poco menos se fueran de la región. Entonces, hoy día una industria no puede existir ajena al territorio donde se está creyendo, donde se está creciendo y donde se está desarrollando. Tiene que ser un aporte real a sus trabajadores, a las pymes y a los trabajadores de esas pymes. Entonces ese malestar fue creciendo, y cuando ellos ya tomaron acciones, porque no puedo ser ajeno al cambio que ellos empezaron a producir en el último tiempo, los últimos dos años, porque realmente hubo una visión de poder nuevamente mirar a las bases y ver qué es lo que estaban haciendo, se acercaron al diálogo. Pudimos volver a tener comunicación con algunos gerentes de esta industria, con algunos directores que en algún momento estaban tan alejados, y cuando pudimos empezar a conversar con ellos, en más de alguno le hizo sentido lo que estábamos conversando. Y esa, yo creo que es un poco lo que
va justificando, no sé si justificando, explicando de alguna manera lo que ocurrió en este país, en nuestra región. Y hoy día son ellos unos actores importantes que pueden hacer los grandes cambios iniciales en su fuerza laboral y en su vinculación con las pymes y con las industrias que nos estamos desarrollando alrededor de esta industria. Porque COSUD, el malestar es para todos, a usted como dirigente político. Y por eso le preguntaba, a Carlos Stange como dirigente gremial, vinculado al comercio, a la empresa, y aquí a don José Pacheco, que es también dirigente sindical. Pero ¿qué viene por delante? ¿Cómo puede estar nuestra gobernabilidad? Con una democracia, yo se reitero, una democracia más frágil, menos participativa, aunque estos días había una participación enorme. Pero ¿cómo se recoge esto positivamente? ¿Cómo de esta crisis sale una buena cosa, una mejor región, un mejor país, COSUD? Bueno, a ver, es re complejo porque estamos viviendo hoy día una situación de mucho tironeo, mucha convulsión, por lo tanto esto a veces nos deja ver con mucha claridad hacia dónde nos vamos a encaminar. Lo que sí me parece que uno tiene que actuar con la suficiente responsabilidad y entender de que Chile está primero y a los intereses personales y a los gustitos personales. Porque el otro día vimos en el Parlamento ahí un grupo de parlamentarias cómo se tironeaban, cómo trataban de generar cámara y ojalá poder generar noticias en circunstancias que lo que dieron fue un triste espectáculo. Dieron cuenta de que efectivamente no entienden nada de nada lo que está pasando en este país y que pareciera que cuando entran a ganar 7 millones de pesos, después de que muchos de ellos quizás ni siquiera habían ganado 1 millón en su vida, se transforman en lo que se transforman. Por lo tanto, yo creo que hoy día lo que se necesita de todos los actores, primero la humildad suficiente como para poder entender de que este es un problema que se vino incubando durante mucho, mucho tiempo. Si bien alguien lo va a tener que liderar, y que en este caso es el gobierno, tiene que liderar una buena salida, todos tenemos que ponernos detrás en algún minuto para efectos de poder impulsar esa buena salida. Pero la región, Pero mira, yo creo que hoy día, ya está dicho, hoy día es importante que los grandes empresarios de esta región entiendan de que no solamente tienen que ser ellos los que ganen siempre. No solamente tienen que ser los que ganen siempre. Yo creo que acá lo que hoy día corresponde es que tratar de que no solamente este tipo de empresas, sino que también las empresas que están asociadas de una u otra manera, esa pequeña empresa, también sea beneficiado y no sienta que es parte de este grupo de personas, ya sea naturales o jurídicas, que durante todo este tiempo han sido abusados. Y eso significa cambiar el switch. Eso significa, de una vez por todas, empezar a reescribir de nuevo la forma en cómo nos vamos a entender, porque finalmente cuando yo soy el único que quiere ganar siempre y me importa un bledo y estrujo y estrujo y estrujo a los pequeños empresarios, al final obviamente eso es caldo de cultivo para lo que estamos viviendo hoy día. Yo también quisiera señalar algo que a mí me parece re interesante. Mira, aquí yo escucho al amigo Pacheco y yo lo que no noto, y lo voy a ser muy honesto, es falta de autocrítica, porque la CUT es una entidad que hoy día se ha caracterizado y lo que hemos observado durante este último tiempo es mucha corrupción dentro de la forma como se relacionan sus dirigentes. Entonces al final queda la sensación de que esos dirigentes están una vez más instalándose o tratando de instalarse o tratando de conservar el poder, solamente poder por el poder. Pero lo que aquí nosotros necesitamos son relaciones bastante más transparentes en la CUT, en los partidos políticos, en el gobierno, en las instancias intermedias. Necesitamos mostrar a la ciudadanía de que efectivamente lo que decimos y lo que hacemos va en concordancia. ¿Cómo es la corrupción en la CUT? En la CUT, las últimas elecciones han estado todas atravesadas por un tema de feroz reyerta que se basa justamente en temas de corrupción. Hemos tenido ahí dirigentes que han colisionado entre ellos y la última elección fue a parar a los tribunales. Está bien, antes yo te preguntaba, como dirigente demócrata cristiano, ¿con qué idea aportas para salir de esta situación de la región de los lagos? En la región de los lagos, te vuelvo a insistir, en lo mismo. Yo creo que hoy día a lo que nos corresponde a nosotros es ponernos al servicio de las autoridades que hoy día están liderando. Yo creo que además, porque mira, hay una cosa que es bien importante. Nosotros como partido tenemos alcaldes que son de primerísimo nivel. Y son alcaldes que han demostrado que pueden hacer una muy buena gestión. Cuando un alcalde hace una buena gestión, cuando un alcalde lleva adelante un buen proyecto al frente de su municipalidad,
eso favorece a los ciudadanos, a la comunidad. Ese es un trabajo que de una u otra manera tiene que ver con la visión que tienen un grupo de alcaldes, en este caso de Mueta Cristiano, que en este último tiempo se han caracterizado fundamentalmente justamente porque su gestión o el resultado de su gestión vaya y favorezca a muchos ciudadanos en Osorno, en Llanquihue, en Maullín, en San Juan de la Costa, en Purranque. Don José Pacheco, hemos hablado de lo que pasó en Francia, hemos hablado que el presidente Macron lo que hizo fue soltar la billetera, y abrió una billetera grandote para los pensionados, en fin, para los trabajadores, y la otra fue que abrió cabildos para escuchar a todos los ciudadanos durante casi 3 meses, y fueron millones de... Y hoy día, más o menos, encauzó esa demanda. Usted como presidente de la CUT, aquí ha estado con el intendente, se reunió con el alcalde, ha estado con las autoridades, ha conversado con otros sindicatos, cuéntenos un poco de su... Porque yo, en el fondo, lo que quiero decir es que esto sale con diálogo. El diálogo es la única manera que efectivamente vayamos recomponiendo el tejido social y político acá. Bueno, no, la conversación nosotros no la hemos tenido con las autoridades regionales, una porque siempre la experiencia nos enseña que al final terminan siendo letra muerta y a veces una inversión de tiempo que no se concluye en nada, pero de todas maneras... ¿Pero ustedes fueron invitados, disculpe? Nosotros después del 18 de octubre no hemos sido invitados, incluso desconocíamos quién era la autoridad regional del trabajo. Tuvimos problemas en distintas empresas de contratistas de plantas salmoneras, en que le cambiaron los turnos a raíz de los toques de queda, en que dejaban más tiempo a las personas, a los trabajadores, dentro de los turnos o adelantaban el ingreso. No tuvimos, entraban a las 12 de la noche y tienen que estar a las 8 de la tarde. Efectivamente, le adelantaban y eso significa que el bus lo tiene que pasar a recoger 2 horas antes, trayecto que no es computado como trabajo, le alteró la vida a un montón de personas, más de 5.000 personas deben trabajar en la región o directamente en plantas salmoneras ligadas al contratista, y que la autoridad nos hizo cargo, nosotros no tuvimos ningún contacto, incluso tuvimos que llamar a Santiago para poder recibir una llamada el día de ayer de parte de la jefa de gabinete del Ministerio de la Secretaría del Trabajo para poder trasladar este tipo de dudas. Habían trabajadores que habían desembarcado en Quellón producto de que completaban sus turnos y no tenían cómo trasladarse o salir de la isla. Disculpe, usted no han hablado con autoridades de gobierno en esta semana. Después del 18 de octubre. ¿Nadie lo ha llamado usted? No, nadie ha conversado con nosotros. Nosotros hemos estado conversando entre nosotros, con los distintos gremios, con los trabajadores, y un poco dando la tranquilidad de que y analizando el tema por qué se ha producido. Pero las autoridades, creemos nosotros, para nosotros que quedó a partir del 18 de octubre quedó un desgobierno donde todos se escudaron detrás de un decreto en que le confería ciertas facultades al jefe de fuerza, ¿cierto? Y ahí se terminó y siguen, uno entiende de que si dejan de gobernar deberían dejar de cobrar el sueldo. ¿Te das cuenta, Carlos, de que esto es muy malo? Entonces, o sea, esa es la impresión que tenemos nosotros y es de buena fuente porque lo vivimos diariamente. Entonces, estoy sorprendido que ninguna autoridad de gobierno invite, converse y llame por teléfono a los principales dirigentes de los trabajadores de la zona. Eso es lo que estaba mal, yo creo, ¿no, Carlitos Tangue? No, definitivamente el diálogo, tú lo has dicho reiteradamente, yo antes que llegara el presidente Pacheco lo había manifestado, esto tiene que generarse un diálogo y el diálogo lo podemos partir haciendo a nivel gremial. Creo que si de mí depende y así lo acordamos, podemos juntarnos con los gremios de la industria, Salmón Chile, Agro Llanquihue y de todos los gremios que están en nuestra región, de la parte productiva, con todos los gremios del mundo del trabajo, con la CUT y si hay otras representaciones locales, así hacerlo. Porque si no somos capaces nosotros de podernos a conversar, de poder generar una solución en conjunto, pero con compromisos reales, porque nosotros ya lo hemos hecho antes, hicimos un trabajo por la reconversión laboral, hicimos un trabajo de lo que estaba ocurriendo en Chile, tuvimos conversaciones con el trabajo precario que existía, que estaba creciendo en forma alarmante, la gente que no tenía trabajo protegido, que estaba en la calle como vendedores ambulantes, que para la estadística era un check, porque había menos cesantía, pero era un trabajo realmente que la gente lo estaba pasando mal. Nos juntamos con el presidente Pacheco, hubo parte del gobierno, se presentaron ideas, pero quedan en letra muerta.
Hoy día yo creo que hay que volver a conversar, poder poner esta iniciativa. Creo que esos abusos que están ocurriendo en la industria salmonera no pueden ocurrir porque hacía yo una mención antes que usted llegara, la fuerza que tuvieron los trabajadores del comercio de llegar a trabajar, de proteger su fuente de trabajo, de llegar para poder abastecer a la comunidad en los distintos supermercados, nadie se restó aquello. Entonces, hay que confiar en el diálogo, hay que tratar de confiar en el diálogo, sacando los intereses políticos, sacando incluso a los políticos que a veces no interpretan lo que realmente podemos acordar entre trabajadores y empleadores para poder empezar a avanzar. Entre más grasa le saquemos a ese diálogo, yo creo que vamos a poder avanzar mucho más rápido porque somos dependientes ambos. Nosotros dependemos mucho de nuestros colaboradores, de los trabajadores, y así viceversa, nuestros colaboradores deben recibir su justa remuneración de su esfuerzo de acuerdo al tamaño de cada compañía. Don José Pacheco, el resto de los sindicatos, ¿cómo está el pulso? ¿Cómo está el ambiente? ¿Qué están pensando? ¿Qué les pareció las propuestas o las iniciativas que lanzó el presidente Piñera el día miércoles? Sí. Yo antes de entrar a ese tema me gustaría responder dos cosas ya que se hacen mención. Nosotros, para construir un diálogo, hay que partir de una realidad, ¿ya? Nosotros como organización somos la Central Unitaria de Trabajadores. Nosotros no somos un ente solamente popular. Para que exista la Central Unitaria de Trabajadores tienen que crearse, tienen que haber trabajando federaciones, confederaciones, tienen que haber sindicatos. Si hoy día uno ve que no hay sindicatos en el comercio que representen a los trabajadores de la pequeña y mediana empresa, del comercio local, es difícil construir un diálogo porque además es un diálogo de interlocutores que, si bien tienen un rol social, no son simétricos porque nosotros, ¿cómo vamos a representar necesidades que no se nos han hecho partícipes? Entonces, hay que partir primero creando un clima de confianza, que organizar, que los trabajadores se organicen, no es un delito. Tienen que dejar de perseguir a los trabajadores por organizarse. Es una regla sine qua non que debe partir a partir de este nuevo pacto social. ¿Por qué no hay una mesa de sindicatos de trabajadores de las pequeñas y medianas empresas para discutir cómo va a ser el efecto de la del tema de la automatización? ¿Cómo le va a impactar? ¿Por qué no presentar un pliego de formación, de reconversión, pero que parta de los propios trabajadores, de transformarlo en emprendedores? Ya personas que ya han trabajado una larga vida en un sector que quisieran independizarse y que por miedo muchas veces no se atreven, ya, y son otros que ocupan los espacios, ya vienen de fuera a instalarse en el centro de Puerto Montt y hoy día van a ser objeto de una serie de beneficios tal vez del propio gobierno municipal. Y eso usted lo ha hablado a propósito de ese tema, que aquí lo hemos hablado muchas veces, don José, usted lo ha hablado, ese temita que nosotros hemos trasladado cada vez que nos hacen partícipes. En el Consejo Municipal tenemos muy poca voz, pero sí hemos sido la voz de aquellos trabajadores que representan a aquellos que venden productos que son de la zona o que lo han hecho por toda una vida, como los que venden el producto tradicional. Mercado, sí. Y sí hemos trasladado para que no le pongan la mano dura, porque ellos lo han hecho todos los días por querer modernizar una ciudad. O sea, no pueden pagar el costo de modernización si no le damos la alternativa de cómo poder subsistir. Entonces yo digo que tenemos que cambiar ese switch. Hay empresas grandes, familiares, que no tienen organización. ¿De qué forma los trabajadores se van a hacer representar? ¿De qué forma vamos a poder construir una malla social? Entonces tiene que cambiar eso, ¿ya? Aquí los sindicatos que existen en el sector comercio son de las grandes tiendas. Estamos hablando de Ripley, Falabella, estamos hablando de Líder, ¿ya? Estamos hablando de Jumbo. Y estamos hablando de Sodima, de grandes empresas, pero de la empresa local no existen voces representativas. Lo otro que quisiera referirme es a lo que sin duda plantea Consult, que la imagen justamente durante esto, desde el año 90, siempre se ha buscado manchar la imagen de la organización madre de los trabajadores, que es la CUT, que quitarle legitimidad. Sin duda van a haber conflictos internos, siempre lo hay en toda organización que lleva una larga data, una larga vida, van a haber conflictos internos, van a haber ambiciones de poder que no quieren soltar la estructura porque seguramente le entregan una plataforma que le permiten proyectarse políticamente, habrán sus razones,
Nosotros podemos hablar por la realidad local, regional. ¿Ya? Nosotros cuando asumimos este compromiso como directorio provincial del año 2012, donde nosotros no recibimos prácticamente ningún ingreso ya de la cuota social nacional que ingresa la CUT, para hacer nuestra función lo tenemos que hacer con los recursos propios. Pero uno cuando asume eso lo hace sabiendo que esas son las reglas del juego y es sin llorar. Pero sí tratamos de levantar una voz para un poco frenar los abusos. Quisiéramos hacer más, pero lo hacemos en la medida que nuestras limitadas recursos, fuerzas nos dan. ¿Ya? Todos sabemos la historia del movimiento sindical en la región, no quiero ahondar en eso, ¿ya? Pero decirle de que nosotros siempre estamos hablando de buena fe con transparencia. Han existido vicios en el proceso de elecciones a nivel nacional que justamente se están decantando y que busca justamente el 2020 llegar a una elección nacional que sea con voto universal, es decir, que no voten ya los dirigentes de las organizaciones por los socios que representan, porque ahí se presentaba una suerte de que se inflaban los padrones, ¿cierto?, para lograr los cargos y que sean los trabajadores que voten en una elección universal. Se quiere llegar eso al 2020, esperamos que que eso permita darle la fuerza a la organización que queremos. Pero para la región, ¿ustedes están dispuestos al diálogo? ¿Ustedes están dispuestos a juntarse con otros gremios? ¿Están dispuestos a juntarse con autoridades? ¿Están dispuestos también a ser parte de la solución, don José Pacheco? Lo hemos conversado con los gremios de la salud, de la educación. ¿Quiénes pueden hablar mejor de cuál es este nuevo pacto social que incorpora la salud, que no son los gremios de la salud? O sea, los profesionales de la salud, los médicos, los funcionarios de las asociaciones de salud municipal, de educación, los profesores, los trabajadores no docentes, o sea, del sector público, la NEF, tienen que estar sin duda en estas mesas los trabajadores de servicio como nosotros, de servicio de primera necesidad, como somos la luz, el agua, el gas. Tenemos que estar sin duda en estas discusiones como trabajadores, también los trabajadores independientes. Ahora, ¿qué es lo que más anhela en las conversaciones que hemos tenido nosotros y que no se aleja de lo que pide la comunidad? Lo primero que tenemos que dar, y eso tiene que ser, no hay tiempo para esperar y tenemos que buscar la forma de cómo lo hacemos, es entregarle paz, tranquilidad a la gente que está jubilada hoy día, que tiene sueldo. Yo creo que es el punto más importante, el tema de las porque personas. De esa manera también aliviamos, porque aquellos personas jubiladas muchas veces tienen que ser apoyados si no tienen sus hijos, sus hijas, que tienen que ayudarlos, pero tienen que ellos tener el acceso a una salud sin un costo, el pasaje sin un costo, que puedan tomar un viaje sin un costo, ya que puedan tener una pensión que le permita al menos surtir la canasta básica, que si tienen una propiedad, o sea, que no puedan pagar las contribuciones, que tengan un subsidio. Disculpe, José, que le permita pagar eso, por último una cuenta única, que en caso que la persona fallezca, ¿cierto?, o vayan a vender ese inmueble, bueno, pasa a ser también herencia, la herencia también tributan. Ya, por lo tanto, el Estado va a poder recuperar ese recurso que subsidia, pero hay que darle paz, principalmente ahora, a todo lo que es las personas que están jubiladas. Y eso es una tarea que todos entendemos, por eso se movilizan, nace esta movilización de los estudiantes, los jóvenes. Muchos de ellos hoy día han muerto, son mártires, víctimas, y no podemos entregar esa solución ahora desde esa base empezar a discutir cómo mejoramos el sistema de educación, el sistema de salud, el sistema de previsión, ¿cierto? Cómo mejoramos la participación, cómo hoy día la política tiene una tarea grande que hacer, la clase política, también el gobierno grande que hacer, leer esto y no echarse a morir, sino que sacar las lecciones para construir y ser parte de esto. Ya conversamos con un colectivo de jóvenes que se dedican a practicar el ciclismo, me decía, acá no tenemos un mapa de ruta patrimonial para hacer ciclismo, tenemos que ir a comprar en los ciclocentros un mapa que es rutero para automóviles. A eso me refería yo, José, por eso preguntaba a los dirigentes políticos, que yo he visto poca respuesta todavía. O sea, al final, sin ponerse maximalista, es la construcción desde el territorio, es la construcción desde el espacio que uno puede aportar. Cada uno tiene sus propias responsabilidades, pero tiene que haber espacio de diálogo en nuestra ciudad, en nuestras regiones, para que efectivamente
haya, porque de lo contrario, usted lo sabe muy bien, que la historia nos dice que si sigue siendo inorgánico y sin conducción, los finales pueden ser malos. Carlos Stange. Solo para responder en el tema del comercio, lo definió súper bien, presidente, pero recordar que el comercio en esta ciudad, sobre todo, es muy pequeño. La mayoría de los trabajadores son los mismos dueños de su local. Entonces, nosotros entendemos que ese diálogo que se puede dar con la CUT para poder entender las necesidades de los trabajadores es importante, porque somos familias más pequeñas. La PYME, tú tienes una relación muy cercana con cada uno de los trabajadores y quisiéramos tenerlo cada día más y mejor, porque son talentos que uno pierde y a veces cuando los pierde, la verdad es que tu empresa no puede crecer como tú quisieras. Deben haber estímulos en ese sentido. Y estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el peso de llegar a la tercera edad o la edad de jubilación no puede ser traspasado a familiares. Tienen que ser autosustentables, han trabajado toda la vida y merecen nuestro mayor respeto. Y eso lo podemos ir consiguiendo con algunas incluso optimizaciones de recursos que a veces tan mal gasta el Estado, con estudios para estudiarlo a la importancia del agua para la navegación, sino definitivamente definir en qué queremos hacer foco. Y el tema social de las jubilaciones es parte importante porque, como dices tú, muchos de nuestros trabajadores y colaboradores ven mermados sus ingresos porque tienen que ayudar a sus padres, porque tienen que ayudar a algún familiar. Y eso es una carga que como PYME también la llevamos, porque a veces ese trabajador no tiene para recursos, no tiene bienestar, así que hay que ayudarlo a financiar porque ni siquiera tiene crédito. Atendemos la enfermedad, atendemos un montón de cosas. Nosotros en su tiempo también gritábamos muy fuerte con lo que ocurría con nuestros trabajadores en Alerce, que se demoraban casi 2 horas, estamos hablando de Puerto Montt, en trasladarse de Alerce a llegar al centro. Y era terrible cómo llegaban cansados y tenían alguna emergencia y había que tratar de ayudarlos a transportar. Entonces, en esa parte, yo creo que es el primer entendimiento. Eso tiene que estar primero en la fila, porque justamente esa es la gente que no tiene fuerza ni puede salir a protestar a la calle, y eso tenemos que defenderlo tanto desde el mundo gremial empresarial como de los trabajadores. Y en el resto es que tenemos que buscar la forma de poder dialogar y entender este tema, porque yo lo decía antes que fue de alguna manera a lo mejor mal interpretado. No es que esto haya ocurrido de la noche a la mañana, no fue una maña, sino que es una sumatoria de varias cosas que se gatillaron. El fenómeno no lo vamos a discutir acá, pero el fenómeno que hizo que se gatillaran estas cosas son rabias acumulativas que tenemos que ser capaces de solucionar conversando y mejorando de aquí para adelante, porque de aquí lo único que nos queda es avanzar. Peor ya espero que no sea. Y vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos nuevamente en este Agenda Abierta, una semana distinta en la región y en Chile. Del 8 al 17 de noviembre en Casa del Arte Diego Rivera. Segundo Festival Internacional de Cine de Puerto Montt. Invita Municipalidad de Puerto Montt. Organiza Corporación Cultural de Puerto Montt. ¿Si nos vamos caminando? Pero no vamos a alcanzar a llegar. ¡Vamos! Se nos hizo tarde. Ya se terminó la serie. La veo después. Hoy tú decides cómo disfrutar tu tiempo. La entretención te espera. Eres BTR. Eres Replay TV. BTR. Vívelo hoy. Partimos de
este sueño con la gran ilusión de que los padres y nuestros alumnos sientan que el proyecto que escogieron es el que realmente ellos querían. La idea es que podamos tener una inmersión lo más fuerte que podamos en el idioma inglés. Welcome students, my name is Basaria Balbantin. I'm the preschool teacher and I'm very happy to receive all of you this first year of Colegio Patagonia de Puerto Varas. Estamos de vuelta con ustedes aquí en Vértice TV, en Agenda Abierta. Hoy día con don José Pacheco, presidente provincial de la CUT, con don Carlos Stange y con Cosul Vázquez. Don José Pacheco, los trabajadores, el proletariado, como se llamaba antes, tiene un rol que cumplir en esto. Es necesario los diálogos, lo hemos dicho aquí hasta el cansancio. ¿Ustedes qué esperan para los días que vienen? ¿Qué creen que debiera pasar? ¿Qué es lo que ustedes esperan que ofrezca el gobierno o la propia clase dirigencial? Bueno, nosotros tenemos, creo que el ánimo que está en todos los trabajadores y trabajadoras y también en los ciudadanos es de, podríamos decir, de júbilo, de alegría, en el sentido de que Chile despertó, ya se ha tomado conciencia, hemos apagado la televisión y hemos salido a compartir en las calles, a vernos las caras, ¿cierto? Y juntar acá en Puerto Montt más de 20.000 personas reunidos en un carnaval donde los jóvenes despliegan toda su alegría y dotes artísticos, donde uno ve que las barras ya tienen un entusiasmo interminable, esa energía que quisiéramos que contagiaran a toda la sociedad. Creemos de que esto todavía tiene para un tiempo más, ¿ya? Porque creemos de que hoy día todavía la propuesta que ha hecho el gobierno no es suficiente para poder establecer un nuevo pacto social. Sin duda va a ser muy claro cómo se van a abrir los diálogos, ¿cierto? De qué forma, si se va a tomar un modelo impersonal o van a ser cabildos abiertos, pero aquí se le tiene que dar cabida a todos los ciudadanos. Esto no es un problema que vamos a resolver las organizaciones a nivel de cúpula, eso se tiene que dar con la participación. Quizás acá el compromiso que debería quedar como sociedad es que se debería llamar a una asamblea constituyente y que se construya una constitución democrática, un hogar legítima, común. Sí, una casa para todos, y creemos de que eso debe ser el compromiso, y eso yo creo que va a permitir descongestionar y poder levantar esta movilización que al país lo afecta en su imagen. El hecho de sacar a los militares a la calle, ya sabemos todas las consecuencias que esto tiene, ya, y los alcances. Incluso países están revisando la posibilidad de participar o no en la COP25. Ya, hoy día viene la temporada estival en nuestra zona, que vive de los ingresos que pueda tener del turismo, y sin duda yo creo que muchos van a estar mirando con cierta desconfianza si materializar la reserva o no. Entonces, sin duda, los gremios, la élite política y económica tiene que, sin duda, poner atención y tienen que escuchar la voz de los ciudadanos, y ahí hay un rol, sí. Y no hay que sacarle el cuerpo, no hay que sacarle la vuelta, y hay que enojarse uno mismo, pero aquí sin duda los partidos políticos, los que están, los que vendrán, los dirigentes que están, tienen un rol importante. Nosotros vamos a hacer lo que corresponde desde el punto de vista de la organización de los trabajadores, vamos a entregar los insumos, las herramientas que tenemos a nuestra disposición en buscar y en construir un país mejor. Porque está claro, don Carlos Stange, que un país con una semana trabajando a media, algunas ciudades menos tal vez, no es funcional a nadie. Y para los grandes conglomerados económicos es muy, muy jodido. Tiene razón don José Pacheco cuando dice que nuestra región ya viene en crucero, viene la temporada. ¿Usted está optimista con lo que viene la semana próxima, ya esta última semana de octubre? Mira, quiero estar optimista. Quiero que rápidamente retomemos el diálogo, pero sin olvidar
lo que ocurrió. Esto es una muestra de que no lo estamos haciendo tan bien, que lo que creemos que nosotros estamos cementando no era tan sólido, que nos equivocamos, que tenemos que volver a dialogar, que es una mesa común, que lo que nos afecta a uno nos afecta a todos, para bien y para mal. Hoy día tenemos que alinearnos en ese sentido. Claramente el turismo se va a ver afectado de alguna manera. Tenemos que rápidamente ponernos a trabajar apenas podamos consolidar esta nueva agenda social o este pacto o este tratado, pero no quedarnos en esa iniciativa. Vamos a superar esto y tenemos que seguir buscando cómo seguirnos mejorando cada día más. Pero todo va a partir que dialoguemos, que conversamos, que no tengamos miedo, que estemos dispuestos a convencer y a ser convencidos. Nadie tiene la verdad absoluta. Creo que llegó el espacio para nuevos líderes. La política tiene que dar espacio. Hay jóvenes que han ido buscando sus espacios, que necesitan poder plasmar esas ideas. Los gremios también tienen que dejar que suban estos nuevos liderazgos. Y no necesariamente basado en la juventud o en la vejez. No es un tema de edad. No podemos decir que todo está en manos de la juventud porque estos son santos creadores. También hay talento en gente de edad que no ha tenido los espacios para poder aportar en los gremios, en las distintas comunidades. Yo creo que nadie está equivocado, pero nadie tiene absolutamente toda la razón y tenemos que tratar de avanzar en ese sentido. Los empresarios se equivocaron, los políticos se equivocaron, el gobierno se equivocó y así sucesivamente como ciudadanos también nos equivocamos porque no fuimos capaces de ni siquiera tener una discusión familiar, porque al final lo que hacíamos era tapar la basura con una alfombra. Y hoy día vemos familias de derecha e izquierda caminando todos juntos en una marcha pacífica que lo único que se está esperando es que haya una reacción del mundo político, del mundo empresarial, pero aquí el que tiene que generar las instancias y la responsabilidad tiene que ser asumida por el gobierno para que pueda tomar estas inquietudes y las canalice rápidamente para que toda la comunidad la podamos ver. Mira, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que el diálogo es clave en estas horas cruciales, se vuelve mucho más importante todavía, pero aquí hay que, el gobierno tiene que tomar la iniciativa y el gobierno tiene que entender de que ya no hay espacio para seguir insistiendo en su agenda legislativa, en su programa de gobierno tal cual está planteado. Yo creo que eso tiene que ser revisado hoy día, porque mientras nosotros dialogamos la gente lo que busca son soluciones. Y aquí hay que ser bien concreto. Si acá aquí hay temas que podrían contribuir en lo inmediato a desahogar esta situación. Liberar a nuestros ancianos, a nuestra gente de la tercera edad, liberarlo de pagar el transporte público. Si es una cuestión concreta, una canasta básica de remedios específicos que permita también aliviar la situación de muchas familias. No puede ser de que tengamos una ley del cáncer que no esté financiada, porque el gobierno estimó que no había financiado la ley del cáncer. Hoy día tiene que revisar también el presupuesto de la nación. No puede ser que aumente un 3% el gasto social. O sea, hoy día tiene que ser revisado. Mire, ¿cómo no va a ser un alivio si el gobierno es capaz de tomar una decisión que puede ser muy dura y puede, claro, aquí vienen los macroequilibrios y todo eso, pero condonar por lo menos el CAE en la mitad a cada una de las personas que están endeudadas hoy día? Si hoy día el chileno vive tremendamente ahogado por una cuestión de obligaciones que pagar para todos lados. Entonces, me parece que es el momento de tomar iniciativas concretas. Nadie puede restarse al diálogo, es cierto, pero alguien va a tener que liderar esto y mientras dialogamos y mientras concluimos y mientras podemos llegar a buenas conclusiones y que me parece fantástico, hay que tomar decisiones y hay que tomar medidas que vayan en la dirección correcta. Y esa es una pega que tiene que hacer el gobierno. Y nuestros parlamentarios no seguir mostrándole hilacha y ojalá puedan entender de que tienen que ponerse al servicio del bien común y no al servicio de sus causitas personales. Yo sostengo que siendo esto una crisis profunda, social, política, cultural, la solución pasa fundamentalmente por la billetera. Ante una ausencia de líderes, yo creo que debemos cuidar mucho el lenguaje. La única salida debe ser dentro de los cauces democráticos. Y sin duda, el gobierno tiene la responsabilidad este fin de semana de descomprimir esto, con anuncios más definitivos. Y como dice la propia Evelyn Matthei, este viernes, entiendo yo, aquí va a haber un cambio drástico en su gabinete.
los tiempos mejores fueron tiempos difíciles, este es otro partido, es otra cancha y se requieren nuevos jugadores. Así que espero que hayan, que tengan un buen fin de semana, cuidémonos, cuídense y tenemos un próximo programa en Agenda Abierta aquí en Vértice TV. Muchas gracias por acompañarnos.